fuiste asesinado por Tony. Gracias, Tony. Bueno, chicos, pues en esta ocasión nos volvió a pasar lo mismo. Volvió a pasar lo mismo, nada más que esta vez fue más cruel porque Tony, no sé si se acuerdan de Tony. Tony es una persona que al principio cuando empezamos en aberration Elian, Rodri y yo Empezamos pues obviamente desde el principio, por así decirlo, y Tony nos estuvo ayudando ya sea con recursos, animales, monturas y todo eso. Pero después eh, llegaron unos. una tribu que se llama los Centurions. Y esa tribu quería el territorio donde estamos nosotros. Esa casa, la que teníamos, la que eran ellos. Y pues se las tuvimos que dar porque nosotros no teníamos con qué defendernos. Nada más teníamos un raptor, un carnotauro y teníamos un revenge. Pero eso nos, nos los había matado un ex integrante de la tribu en la que estábamos. Obviamente él se salió porque dijo que no quería hacer carga para nosotros. Pero bueno, no pudimos decirle ya nada más. Y lo que están viendo ahorita es que Elian sigue en la tribu. Tony lo volvió a meter a la tribu, nos habían atacado a todos, nos mataron a todos, pero Leon está dentro de la tribu, ¿ok? Y pues vamos a hacer un raideo masivo de la casa de Tony, ya que pues nos traicionó y nada más nos utilizó como esclavos, porque nos decía vamos por piedras, vamos por madera, vamos por paja, vamos por metal, vamos a domar esto y que no sé qué. Y ahí vamos nosotros haciendo la casa al jefe y en eso al día siguiente Aparecemos muertos todos Y sin la tribu Ok Y el único que vuelve a meter a la tribu es a Elian Y ahorita Elian está adentro de la tribu Y me está dando acceso a todos los armarios Me está dando acceso a la casa No me puede dar acceso al, a las monturas Básicamente porque Tony le puso rango limitado a la tribu O sea, él no puede hacer más cosas que nada más abrir cosas como no sé herrería forja armarios y él nada más puede montarse a dos, dos animales dos dinosaurios y ya es todo lo que podemos hacer pero todos los materiales se los vamos a quitar y así sucesivamente y continuando con la historia que le estaba contando los Centurion quieren quitarnos nuestro territorio lo consiguieron nos fuimos de ese territorio no queríamos problemas porque pues no teníamos mucha cosa y en eso aprovechamos a buscar un territorio y nos encontramos a Tony. Tony estaba solo. Tony tenía una casita de piedra. Y tres raptors. Y nada más. Y anteriormente yo lo había visto con muchos espino. Muchos revenge. Y sin esos raptors. Se veía muy. muy raro eso. Porque Tony se veía muy bien equipado. Tenía muy buenas monturas. Y todo. Pero al verlo en una casita de piedra chiquita. Sí, se me hizo medio raro, pero bueno, ahí lo topé, y me habló, me dijo, oye, hola, hola Fer, y yo, ah, hola, y ya, yo me iba a ir a con Elian y Rodri, y en eso me manda un mensaje, me dice, únete a la tribu y... Acá mejor, y chalala, chalala, y en eso le digo, no, es que somos aquí tres integrantes en la tribu, y pues no quiero dejarlos, porque estamos juntos y todo eso, y en eso él me dice que, ay, este, son confiables. Le digo, sí, son confiables. O sea, pues yo hablo con ellos todos los días cuando juego y así, o sea, siempre estoy hablando con ellos. Y en eso me dice, ah, bueno, pues que se unan, tráetelos. Y les digo, pues la idea de Tony, y ellos dicen, sí, está bien, pues vamos allá, pues ya vamos a empezar como quiera de principio. Y pues con Tony que nos ha estado ayudando, pues confiamos en él. Y pues ya pasa eso, nos unimos a Tony, estamos construyendo la casa como vieron en el episodio anterior. Le estamos domesticando. Bueno, cambiando unos revenge. Y también le. Yo mismo. Le también los espinos. Unos espinos nuevos que no. Creo que no se vieron. Ah, sí, uno que nos comió las pirañas. Ese yo lo también Y Tony, pues no hizo básicamente nada. Solo construyó la casa. Una casita pedorrita que estaba haciendo primero. Y en eso. Pues nos tuvimos que... Venir con Tony... Nos tuvimos a equipar... Y todo eso... Y cuando nos equipamos mucho... Pues ya fuimos por madera... Piedra... Sílex... Este... Metal... Y todo lo básico... Para pues estar haciendo la casa... Para estar haciendo más, muchas cosas... Pero... Al día siguiente... Apareció lo que vieron al principio... Que Tony... Nos mató... Y Elian me dice que nos traicionó... Nos quitó todas las cosas... Y nada más nos usó para... Ir por recursos... Para llenarlo de recursos... Y básicamente eso es todo... Y lo bueno que anteriormente nos había dicho... Que íbamos a ir por un huevo de... Del de dragón de roca... El dragón Drake... Pero... la bueno, es el rock Drake... El dragón Drake es lo mismo... Así que... Pues chicos... Así es la historia... De este capítulo de Ark... Tony nos traiciona... Y nosotros tenemos que empezar... De cero... Pero sin más... Que empezar de cero, vamos a quitarle todos los recursos, todas sus cosas, sus equipamientos, sus armas, todo. Vamos a reidearle en grande. Y así empieza la historia de hoy. Lo sé, se preguntarán: ¿y cómo pasaron todos los recursos a otra casa que iban a hacer? Pues ahí lo tienen. Les dije que Lian tenía dispuestas dos monturas limitadas, nada más tenía el Espino y el Deudicus, el que parte las rocas, no me acuerdo ahorita su nombre, creo que se llama así, y nada más tenía esas dos monturas para para usar y básicamente con el Espino podríamos transportar más cosas y el lugar que elegimos, la verdad estaba muy bien, estaba muy por así decirlo, muy bien protegido. Estaba. Podríamos cerrar todos los, todos los, todas las entradas. Iba a decir todos los pasos. Pero lo mejor todas las entradas. Pero más adelante verán lo que pasó. Pues chicos, aquí empiezan los primeros cimientos de nuestra hermosa casa. Que construimos con nuestras propias manos. La que ya no quiso hacer Tony, ahora la hicimos nosotros. Y pues aquí empieza nuestra gran aventura, nuestro gran comienzo en grande. Por fin teníamos terminado nuestro hogar. Un hogar que le podríamos decir casa. Porque esta casa la hicimos con nuestras propias manos, con nuestro propio sudor. Con nuestros propios recursos. Bueno, no todos. Pero sí. <laughs> pues chicos, aquí terminamos. Nuestro hogar. Nuestro dulce hogar. Nuestra dulce morada. Terminada. Ya ven, con puertitas. Ya ven. Y con unos dinosaurios. Que están para ayudarnos. Que trajimos. Más adelante. Trajimos este. Revenge. Trajimos Raptors. Y pues íbamos vamos a traer este espinos y todo. Para proteger aquí afuera. Pero, como dicen, que nunca te confíes y que nada dura para siempre. Así es. Todo iba de maravilla, todo iba excelente, íbamos muy bien, avanzábamos más rápido que con Tony. Pero como les dije, no todo dura para siempre, todo tiene que acabar en su momento ya sea con Tony o con nosotros. Pero Tony, en esta ocasión, fue muy cobarde en enfrentarnos al solo. Fue muy niña en no combatir como hombres. Él, para no morir, para no perder, hizo alianzas con los Centurion. Esos que quisieron quitarnos nuestro territorio, que quisieron quitarnos nuestro hogar. Que quisieron quitarnos todo. Hizo alianzas con los Dominus. Hizo alianzas con los penis. Hizo alianzas con casi todo el servidor. Así que básicamente todo el servidor la traía contra nosotros. Todo el servidor nos está buscando. Todo el servidor nos quiere hacer pedazos. Y pues, chicos, así comienza. La batalla. Por la supervivencia de nuestro hogar. A ver. Espera, 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 espera. Tengo sed, tengo sed. Aquí están, aquí están, aquí están. ¡Dome motherfuckers! Es acá, está, está, de... acá está acá, está acá, está acá, está matalo, mátalo, matalo Matelo, matelo, matelo. Aparece, aparece, aparece. Rápido, rápido, rápido. Aquí, chicos, ellos pararon de atacarnos. Vieron que nos conectamos. Vieron que no podían ganarnos. Porque éramos muy buenos atacando. Éramos muy buenos defendiendo. Así que, pues, ellos dijeron que paráramos. Ahí ven Elian saliendo porque ellos dijeron que nos uniéramos al grupo para hablar. Yo les dije que no, yo no me voy a unir. Pero Elian aceptó, quería ver qué iba a pasar, quería decirles que pararan, que se fueran. Y en eso Elian fue a platicar con ellos en el grupo y se salió porque no quería dejarlos entrar. Y el peor error que cometió es hacerlos alianza. Una vez hechos alianza, ellos tienen el control de construir alrededor de nuestra base, de nuestras cosas. Y ahí yo le dije que no. Bueno, en ese momento yo no le dije nada porque no estaba hablando conmigo, estaba hablando con ellos. Pero en ese momento dije, "Aquí ya valimos, aquí ya no vamos a poder defendernos, aquí vamos a perder" y me encierro en el cuarto esperando a ver si entran, a ver qué pasa, porque la verdad no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a ocurrir. Y en eso veo que se escuchan... <laughs> dije, veo. <laughs> escucho muchos golpes, escucho que están matando personas, escucho... No, no sé, la verdad no sé ni qué pensar. Pensé que Ian estaba matando a todos o pensé que estaban atacando a Elian. No sé, no tengo la menor idea. Pero en ese momento dije, ¿qué hago? Yo tengo una buena equipación, tengo flechas narcóticas, tengo ballesta, tengo... A herramientas de metal, tengo la mejor espada que tenemos dije que hago salgo, los mato, me espero a ver qué me dice Lian pero en eso en un momento muy rápido aparece un mensaje arriba de que Lian murió de que Lian ya no está allá afuera y en eso aparece justamente aquí adentro de la casa aparece en esta cama y me dice que huya. Yo tengo lo más importante, así que mejor que huya yo, ya que ella no tiene nada. Que salve al menos las cosas, la, la armadura, la espada, para defendernos por si, vuelven, por si volvemos a encontrarlos. Y pues básicamente eso es lo que pasó ahorita. La huida de nuestra propia casa que fue ah, raideada. Sí, dale, dale. Van a caer unos pinches y unos palos. De neón. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No me lo creo! No. ¿Pero para qué les haces esa alianza? ¿Qué, qué? No, no les hubieras no, hecho alianza, claro, ahora nos van me, a, va. me van a ver si me ven cerca. Quita la alianza, quita la alianza, quita la alianza, quita la alianza, quita la alianza. rápido, 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 rápido. rápido. No voy para allá, Jerry. Gestión de alianzas. Sí, círculo, pero. Sí, gestión de alianzas, ahí. Bueno, ¿a dónde voy? Estoy acá en la casa de león. Después de alejarnos muy lejos de la casa. Tan lejos que pensamos que nunca nos iban a encontrar, tan lejos que pensamos que ya se iban a olvidar de nosotros, porque estábamos cerca del subsuelo. Allá, do allá donde se ven lo azul, más enfrente está el subsuelo. Así que pues. Era ilógico que nos encontraran. Porque estábamos super lejísimos de la casa. Tan lejos que. Te aburrirías de llegar hasta acá. De la casa hasta acá. Te aburrirías de solo pensar que tienes que venir hasta acá. Pero. No entiendo y nunca voy a entender cómo... Bueno, mejor se los enseño. En esta ocasión nos los topamos de nuevo. Así es, nos los topamos de nuevo. Pero no fue encontrándonos de casualidad. Ellos nos estaban buscando. Sabían que estábamos aquí. Y no entiendo cómo lograron hacer eso. Eh, unos amigos que tenemos que los escucharon. Este, en un clip atrás, hace unos momentos atrás, ellos nos empezaron a decir de que nos checáramos para ver si teníamos unos nodos localizadores, para ver si nos estaban siguiendo con eso, para ver si no nos los pusieron mientras estábamos dormidos, pero yo lo vi lógico porque la puerta estaba cerrada, no estaba la puerta destruida, no estaba el techo destruido, no estaba ninguna pared destruida, o sea, nuestra habitación estaba bien, lo único que estaba destruido era la puerta. Y obviamente, pues para sacarnos de dudas, nos checamos para ver si teníamos nodo localizadores. Y efectivamente no teníamos nada. Pero en esta ocasión, sí me molesté mucho porque no sé si estaban usando hacks, no sé si estaban. No sé, este es un servidor oficial, así que lo vi muy ilógico, lo vi muy sospechoso. Así que, pues, ya ustedes juzgarán con lo que verán a continuación. Ahí oh, veo los dos Raptors. Yo estoy del otro lado. Oh, oh, eh, espera, espera, vienen dos espinos. Ahí, ahí te veo corriendo, anda, garota. Okay. ¿Qué nivel hey. son ustedes? Yo soy cincuenta y siete. Vamos, Juan, que los pasamos, eh. Mirá, Fer, nosotros estamos con con su personaje de cero. Ahora en un rato vamos para allá y vas a ver la genial, llegamos, únicamente con las notas. Sí, sí, sí. Ya agarré la que está ahí, eh. Ya agarré porque una nota estaba re destapada. Ok, ¿dónde estás? Acá. No, 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 espera, espera, espera están por dos. Listo, no bueno, espera, espera, agáchate, agachate, agachate, agáchate, agárate, agáchate. Ahora agáchate, 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 no agáchate, agáchate. te voy a Anda a la derecha, anda a la derecha cayó hay una, a la derecha cayó una. Juana, a la derecha que hay una. Aquí los estoy viendo, aquí los estoy viendo. Espera, 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 espera. Están parados ahí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Agárrate ahí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahora no estoy sí, cagando el Sí, Si bueno, agarraste esta de acá el allá por arriba oh, no, la de la la para arriba. Después hay otra más por acá al costado que no agarré yo. Si sí, yo tampoco, siempre lo busco pero no lo encuentro. Es imposible encontrar, boludo. <laughs> Shhh, espera, 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 espera Agarré la nota de acá arriba yo. ¿De la montaña? Sí eh, Hay un... Guarda que hay un Raptor acá, eh Ok, no es que estoy subiendo ¡Hola! Agarrémoslo juntos ¿Se fueron? ¿Qué? No, ahí Arriba. siguen, ahí siguen, ahí siguen. Ahí voy a la de la montaña. Y después anda la anterior que está el rayo blanco al lado. ¿Sí son ellos, seguro? Sí, ¿no? Tienen dos espinos, puro revenge. ¿Pero cuál es el... Oye, pero ¿cómo, pero cómo rayos vamos. saben dónde estamos? ¿Cómo rayos saben eso? No es lógico... ¿No no, no rastrear ustedes? No, no es lógico que vengan hasta acá. Estamos bien lejos de donde estaban. ¿Ninguno tiene un nuevo rastreador en su cuerpo? ¿Y cómo se checa eso? Sí, Tú, mantén apretado el triángulo en su amigo uh -huh. A ver, ven, 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 ven ven. A lo mejor es eso Vení al rayo blanco, Juan, donde está la nota Ven ¿No? A ver, ¿yo? ¿No? ¿No tenemos? ¿Cómo rayos saben entonces? No sé No sé, capaz que haya un nuevo agarración, yo no conozco Sí Ven uh, a creo <clears throat> Esto no se va a quedar así. Regresaremos por ti, Tony. Ya lo verás.